Buenos días, aquí es donde tocó dormir, se llama Derby Line, es en Vermont, y voy rumbo a, se me olvida el nombre del lugar, Bangor, en Maine. Me faltan 378 kilómetros, pero dice que son como 5 horas, me imagino que es carretera sin, de doble carril. Voy a dejar este rack, estos fierros. Tuve que ir ayer a cambiar la plana que siempre, la que siempre traigo, que es la 814, y me dijeron que agarrara esta, la 01-20-43. Pero estas planas, como están ahí sin, como no se usan, que estaban en un, yo ni conocía ese patio allá donde me mandaron a dejar la otra y a recoger esta, pues las van quitando las cosas. Y por decir, tuve que pasar todos mis cinturones, solo tenía este naranja, todos los demás los tuve que poner. Y no trae espacio para pues caja de herramientas, nada, están pelonas ahí sin nada. Entonces, pues obviamente eso me tomó algo de tiempo para salir. Me tomó algo de tiempo para salir, pero en lo que acomodé todo, pasé mis lonas. Pasé solo tres porque pues yo espero que pronto me regresen la plana que yo traigo siempre, ¿no? Porque me dijeron que necesitaba una de 53 pies. Y pues la que yo traigo es cortita, es de 48. Y pues ahorita... ya salí de allá ayer, pues bien tarde de Toronto. De ahí de... cargué ahí en... ahí cerca de Toronto. Y y pues me dio para manejar hasta aquí, cruzando la frontera. Nada más que ya es tarde, son las 10 de la mañana. Y pues todavía me falta un ratito. Yo espero que sí, que llegar a las 2, espero llegar 2:30. El GPS me marca más tarde, pero pues yo espero llegar un poco antes, ¿no? A las 2:30 espero ya estar ahí. Y aquí se duerme muy tranquilo, ya había dormido yo en alguna ocasión en esta área. Porque como está cerrada durante la noche, pues está bien vacía, no hay ruido ni nada. Ya ahorita en la mañana que abren, ya pues empiezan a pasar los viajeros. Que pásele a su baño, que pásele a descansar un rato y así. Entonces, pues bueno, ya estoy esperando los 15 minutos de la inspección para arrancarme. Este es el lugar a donde me mandaron a descargar. Aquí me voy a tener que dar la vuelta. Es más pequeño de lo que se ve en la cámara. Y está feo el camino, entonces a ver qué pasa. Voy a tener que echarme para atrás y pues agarrar lo más pegadito posible acá, aquí todo esto bien pegadito. Y darle toda la vuelta desde aquí. A ver, no hay otra manera de salir. Si me han dicho que la descarga era aquí, o sea, si me han avisado antes, no agarro esta carga. Porque no es solo la vueltecita, ya arriba pegó en dos o tres ramas. Y véase la entrada.
Esta es la entrada. Entonces, obviamente, por más que me abrí y todo, aquí pasaron las llantas del camión. Está demasiado pequeño. La dirección viene que es, y la calle esta está bien transitada también. Entonces sí está, está difícil para entrar. Yo venía de allá, de aquel lado. Entonces bien abierto hasta acá. Y ahorita para salir, voy a salir hacia aquel lado. A llegar a Quebec. Y ya de ahí a ya a casa me voy a ir vacío. Vi que son 800 kilómetros exactos. Y este viaje yo no quería hacerlo. Yo quería traerlo el domingo, venirme el domingo. Para entregar el lunes temprano. Porque ahorita lo de siempre, ahorita me voy vacío hasta la casa. Y tengo que ir a regresar a Montreal a cargar el lunes, primeramente Dios, que son 200, casi como 250 kilómetros. Entonces me hace muy tonto el viaje. Pero pues bueno. Entonces, porque ahorita voy a pasar por Montreal. Entonces, al pasar por Montreal, pues voy a tener que... que regresar el lunes a cargar. Y aparte está plana, como no tiene ni dónde poner palos ni nada. Pero bueno, espero que ya el martes o miércoles me regresen la mía, la plana que traigo siempre. Y por lo pronto digo, está bonito el viaje, está bonito, muy bonito el camino. Pero no, yo creo que si... bueno, no creo. Estoy seguro que si me vuelven a mandar a este, le voy a decir que no, porque mi camión pega. No. Y no hay manera de evitarlos, porque las calles son pequeñas y mucho pueblito. De la mañana a las 10, llegué a las 4. 6 horas y eran 350 kilómetros, como 400 kilómetros, porque se viene puebleando mucho, está muy enredado este camino. Ya como para conocerlo estuvo bien, y ya con eso, porque sí está bonito. Quién sabe qué vayan a construir aquí en medio de la nada, porque sí está... está un pueblito aquí cerquita, pero quién sabe si esto vaya a ser una bodega, una casa, porque pues lo que traigo no es como para casas, son como para bodegas. Entonces realmente lo bueno es que, bueno, como me estaba esperando ya, pues sí fue un poco... está haciendo un poco rápido, ya está, ya va, casi baja todo lo de aquel lado. Y ya nada más falta este lado. Entonces ya ahorita voy a mandar mis papeles para no tener problema. No sé cuánto va a ser aquí a la frontera, pero va a ser como una... yo calculo unas 2 horas más o menos. Porque igual el camino es puro de ida y vuelta hasta llegar a la frontera con Quebec. Que ahí es donde agarro ya la vía rápida para ir para mi casa. Y sí, han de ser como 200 kilómetros de aquí a la... no, yo creo que está más cerca de la frontera, porque son 800 y de Quebec a mi casa son como 600. Entonces debo de estar cerca de la frontera. Pero bueno, hasta aquí vamos ahora. Ya quito lo de enfrente, ya quito lo de allá.
ya nos falta prácticamente este lado. Entonces voy a apurarme a mandar papeles y a ver qué camino voy a tomar. Y nos vemos en el camino. Y muy buenos días. Ya sábado, las 10 de la mañana. Y ya aquí a punto de llegar al patio. Ya no pude grabar el camino del regreso porque salí de ahí del potrero ese donde fui a descargar y venía yo bien emocionado porque está una frontera ahí muy cerca y pues yo quería llegar a la frontera cercana para tener las 2 horas extra y poder llegar hasta aquí, hasta la casa, porque cruzando esa frontera, como iba a agarrar pura autopista, pues me iba a tardar iba a avanzar más. Y ya había yo avanzado poco. Lo bueno es que llevaba yo poquito, una media hora, 20 minutos. Y me hablaron que no conocían esa frontera. La persona que me iba a dar que iba a autorizar mi cruce, ¿no? Que ibas a mandar los papeles para autorizar mi cruce. No conocía la frontera. Ahí voy a poner la frontera y dónde era. San Teófilo se llamaba, creo que era el nombre de la frontera. Entonces le dije, bueno, dime tú cuál que esté por aquí cerca. Estoy en Maine y la frontera que me saque es lo más cercano a Quebec para las horas, ¿no? Para poder tener las horas de Canadá. Y me quería mandar hasta el otro lado de la casa, hasta la frontera de la que cruzo siempre, la de Prescott, que es la que está aquí enfrente del patio, o la de Lansdowne, la de Congress, o sea, todas hasta acá que estaban mucho más lejos, ¿no? Y yo lo que no quería pues era manejar tanto en Estados Unidos porque me quedan como 5 horas. Entonces, como no supo cuál, le dije, ok, ponme la misma por la que subí, que se llama, por la que bajé, que se llama Derby Line. Le dije, pero no recuerdo el nombre de Canadá, se llama Strat, que da algo así. Le dije, ok, voy a subir por ahí. Entonces, ya como ya iba yo subiendo hacia Quebec por otra carretera, pues tuve que darme la vuelta, no regresarme en U, sino buscar otra carretera que me sacara a venirme por donde me fui, ¿no? Por la misma carretera. Y pues esa, en la mañana me había hecho 6 horas de la frontera a la entrega y me quedaban 5. La ventaja que pues al venir vacío, pues más rápido llego a la velocidad, ¿no? Entonces me llegué a la frontera y eran como... Después, gire a la izquierda. 3-4 minutos que me había pasado de la máquina. Bueno, antes de llegar le puse que ya estaba en Canadá. Y ya llegando a Canadá, manejé otra hora. Que me quedaba todavía una hora en Canadá, una hora y media, manejé una hora. Y me quedé a dormir ahí en una báscula. Llegué a las 11 de la... 11... ¿dónde es la del patio? No, es la otra. A las 11 de la noche. Y pues 11:45. Casi a las 11:45 llegué. Entonces pues tenía que esperar las 8 horas para poder manejar hoy, ¿no? Ya, ahí en la báscula esperé las... Ahí dormí, llegué, cené, dormí. Y ya ahorita en la mañana, ya llegando aquí al patio por fin. Y eso fue lo que pasó en este viaje. Entonces ya
ya ni pude grabar el camino allá que estaba. Es muy bonito esa zona porque no hay nada. El paisaje es muy bonito, se ven bastantes cerros y... Y está muy, muy bonito. Ya creo que ya lo dije, pero pues ya tengo la carga para el lunes. Más que el lunes tengo que hablar primero con el... Ha llegado a su destino. Con mi despachador. Ya están lavando los camiones. Porque dicen que cambiaron el seguro. Entonces, tengo que hablar con él para que me vuelvan a poner en la... Bueno, que vence en septiembre, pero que hablara con él para ver si quiero seguir con el mismo seguro por mi cuenta o seguir con el de ellos, ¿no? Que va a subir un poco, pero que tiene un poco más de... Que tiene algunas ventajas. Algunas mejores ventajas. Entonces, pues voy a tomar el de ellos. Voy a dejar espacio para que lave. A ver si lo lavan, porque ya creo que ya es la última plana que van a lavar. Pues se lo voy a poner aquí cerquita para ver si le da, si le toca lavar. Si no es tarde, que ya no lo quiera lavar. Ay, voy a apagar esto. Ahí voy, certificar. Y cerrar la sesión. Pues sí, entonces ya tengo la carga para el lunes. Voy a regresar allí a cargar a Montreal y voy para Mentor, Ohio. Y pues no voy a empezar tan temprano porque tengo que hablar con mi despachador para lo del seguro y ver si me cambian la plana. Tengo que esperar al mecánico para que me dé los fierros que traban la... para poner los rollos de metal, que es lo que voy a cargar, porque esta plana pues no trae nada. Tengo que ponerle ahí 4 palos, a ver dónde los voy a poner para... ¿Para qué? Poner los 4 palos para esta cosa. Para poder ir a cargarlos, para tenerles espacio para los rollos, ¿no? Para poderlos cargar. Y pues ya, de todas maneras voy a hablar a ver si me dan otra plana. No sé, no creo, porque me van a decir que me van a dar viaje a Toronto para traerme la... para volver a agarrar mi plana, ¿no? La que traía siempre, la 814. Entonces, pues, dudo que me vayan a querer cambiar la plana. Pero, pues, el intento se va a hacer. Thank you.
vaciar aquí. Esto, eso se queda. Apagar el refri. Esto se va. Eso se queda. La funda de mi teléfono. Bueno, voy a terminar de acomodar mis cosas. Ya tengo casi todo listo. Ya nada más es ir por mi coche y vámonos. Vámonos a la casa.